fundamental para un proceso revolucionario es que la guerrilla esté preparada políticamente, porque no se trata solamente de manejar un arma, sino el arma también de la razón, el arma del entendimiento político, el arma de saber por qué se lucha, para qué se lucha, porque si no, sencillamente sería un grupo de bandoleros. La montaña Cerro Azul está ubicada allá en la Sierra de Aroa. La Sierra de Aroa va desde, cubre toda la parte norte del estado Yaracuy. Y en los años de la lucha armada aquí en Venezuela, fue el corredor natural por donde transcurrió el paso de nuestro destacamento guerrillero. En el año 1961, cuando se dio inicio al proceso de lucha armada ya organizada aquí en Venezuela, el Partido Comunista escoge la serranía de Cerro Azul, que está ahí ubicada al frente del caserío Carabobo, para organizar un destacamento guerrillero ahí, sobre todo en la etapa de entrenamiento militar. Para eso, incluso el partido envió cuadros con cierta experiencia militar. Ahí, frente a Carabobo, está la montaña Cerro Azul, una montaña virgen con mucha agua, que forma parte de ese sistema de la costa, como decía anteriormente. En sus estribaciones hay muchos caseríos dispersos, que todos esos caseríos, toda esa población campesina, fue ganada su simpatía, su corazón y su sentimiento por el Partido Comunista, que estaba formado por todos nosotros, los habitantes de Carabobo, porque el caserío Carabobo hubo tal desarrollo del Partido Comunista que se convirtió en una de las principales bases de apoyo de Venezuela. Carabobo, junto con Camunare Rojo, estaba considerado como zonas rojas de Venezuela. Cerro Azul significa para mí la dignidad de la gente, de nuestros guerrilleros, como Mario Petit, que fue mi compadre. Bueno, empezamos por acá, por el campo de igual, jugando béisbol aquí, donde era Mario Petit, Monche, Chul, Juan Guedes, X, en el cosas, muchos habían varios, hay como 15, 18. De ahí entonces salían a jugar, y ahí salían y nos reunían hacia la quebrada. Todos los que estábamos aquí en Carabobo nos reuníamos. Y se planteó, pues, el motivo de que teníamos que irnos inspirado en la lucha armada de Cuba. Nosotros, bueno, dijimos, bueno, aquí necesitamos luchar por un cambio. Empecé con algunas experiencias y algunas referencias que traía Mario Petit sobre las ideas revolucionarias. Mario Petit, Temporal López, y habían otras referencias anteriores que me motivaron a participar en estas cosas. Venía de Aroa, ya fundé la Juventud Comunista de Aroa después de la caída de Pérez Jiménez, junto a Elvira Camacho, el Negro Camacho y, bueno, muchos jóvenes que veían la esperanza en otra forma, porque esos gobiernos anteriores nos tenían, como se dice, masacrado. Grandes represiones en el sentido de acallar manifestaciones, poner preso a miembros de los sindicatos que estaban en contra de la política del gobierno. Y todo ese cuadro político represivo que existía, bueno, esas cosas motivaron a toda la juventud, tanto la juventud del pueblo mío, que fue donde yo me desarrollé, el pueblo de Carabobo,
iniciamos esas labores en Yaracuy y en una oportunidad un grupo que nosotros llamamos los misioneros campesinos. Voy a hacer también un paréntesis en esto porque parte de la preparación militar tenía que ver con la preparación política. Nosotros somos mucho más amplios en esto. Decimos que la lucha que existe ahorita no es entre oposición y gobierno, sino que la lucha... Una guerrilla sin política no es guerrilla. Puede ser un movimiento armado, ¿no? Como existen en diferentes partes del mundo, pues. Pero lo fundamental para un proceso revolucionario es que la guerrilla esté preparada políticamente, porque no se trata solamente de manejar un arma, sino el arma también de la razón, el arma del entendimiento político, el arma de saber por qué se lucha, para qué se lucha, porque si no, sencillamente sería un grupo de bandoleros. La primera que empezó a darnos entrenamientos aquí fue Livia Gouverné. Livia duró 3 días con nosotros, dándonos instrucciones de lo que era la ideología revolucionaria. Y porque prácticamente ya uno, ya motivado como revolucionario, yo creo que esa es la primera fase de la ideología. Estar motivado, tener deseo y tener por lo menos la cuestión revolucionaria como una cuestión de que el que se mete a revolucionario tiene que tratar de llegar hasta el final. Si no, no se meta. Esos son los fundamentos, creo que principales de una ideología revolucionaria. Nos llevamos para el potrero de Mario y ahí empezamos. Ella venía, a veces que venía toda la semana, estaba 2 o 3 días aquí, se iba para Caracas, volvía. Ahí nos daba práctica de tiro, nos daba práctica de rampleo, práctica de todo, como para no recibir cualquier choque de militares ahí. Todo tipo de armas los que tenemos ahí. Todo tipo de armas, incluyendo desde cualquier pistola, la subametralladora que ven ahí y una FA que existía ahí. No solamente saberla manejar, sino desarmarla y armarla completamente. Y el instructor de eso se llama Jesús Vázquez. Ya cuando estábamos ya casi listos para arrancar para la montaña, no la vimos más a ella. Ya cuando nos íbamos, bueno, tuvimos como una semana. En todas las casas que se iba a ir una persona, bueno, estábamos un día, 2 días, fiesta, despidiéndonos sin que la gente se diera de cuenta que era que íbamos a empezar pues la lucha. Ahí nos fuimos 13 camaradas. Dima habla de 14, pero no son 14. Porque Dima incluye ahí a Amadito Petit y a Amadito Petit lo matan. Amadito Petit interviene en la guerrilla precisamente el día que hay el primer combate. En el año 1962, ya en pleno desarrollo, es abortado el destacamento mediante... Son descubiertos, los muchachos estaban ahí. Y tal vez por campesinos que estaban al servicio del gobierno y de los partidos Acción Democrática en concreto, y son llevados hasta las autoridades, hasta los cuerpos represivos, el conocimiento de que ahí habían hombres armados. Y por ahí, ahí teníamos unos camaradas en la parte de arriba que llaman las Cumaraguas. Y fuimos... Mario Petit, Erasmo y yo fuimos a hacer contacto con esa gente. Pero cuando bajamos, intentamos regresar al campamento, nos perdimos, porque es una zona poco conocida para nosotros, ¿no? Y fuimos a dar, por fin nos orientamos, pero tuvimos que bajar al caserío Carabobo de nuevo, ¿no? Y allí fuimos reconocidos por unos campesinos en la cuestión, ¿no? Unos campesinos que posteriormente supimos dieron el alerta a las autoridades que por ahí andaban, de los que andábamos ahí, ellos conocían, a mí no me conocían, conocían a Mario y a Erasmo. La vida en la montaña no es nunca fácil. Así
tenga uno una coraza ideológica revolucionaria. Lo que pasa es que esa coraza ideológica revolucionaria la hace sobrellevar esos embates de la misma montaña. Porque la montaña a veces nos daba con todo, a veces aguaceros más fuertes que esto y más largos que esto. La montaña es muy fuerte. La montaña, hay que tener esa coraza revolucionaria. Hay que estar preparado ideológicamente para eso. No todo el mundo puede ser guerrillero. Algunos flaquean. Algunos, será que añoran la familia, añoran la calle, la ciudad y eso. Pero la montaña es lo peor que puede haber. Porque tú caminas para la montaña, tienes que ubicarte muy bien por el camino donde vas. Porque si no eres experta en una cuestión, no tienes por lo menos forma de derrumbarse en la montaña, te pierdes inmediatamente. Nosotros fuimos la gente que nos encargamos de ir, recibir la gente de Caracas que venía y adaptarlos. No podían a veces camaradas que caminaban 3 horas con un morral y había que quitárselo, porque donde se sentaba se quedaban dormidos. ¿Sí? Había que quitarle el armamento, había que quitarle todo. Bastante morrales me eché yo al lomo, pues. Pues ya nosotros teníamos picas de estratégica. Y hasta llega hasta la donde llaman Laguna Verde, que ahí fue donde hubo el preo grande cuando mataron a José Agustín y al otro, Laguna Verde. Esa es la más favorita que hubo ahí, que era una laguna que está ahí, todavía existe. Y después fui de cacería por ahí, después de sucedió eso fui de cacería. Bueno, eso tiene, mire, la desfiladera de nosotros era una sola por acá, hasta llegar al replaneta. Y ahí nos guiaron unos zanjones, que eso no tenía, y no nosotros ya nos pondrían hasta llegar al sitio donde nos encampaban. Y cuando bajaban, no, había nada comisiones, para menos comisiones que había. No. A veces esta semana le toca a fulano y a prensa, la otra semana le toca al otro también. Yo, por cierto, yo andaba mi armamento, yo portaba mi arma y todos cargábamos un armamento ahí. Nos asignaron cada un armamento ahí. Cuando bajamos un grupo hacia Carabobo a buscar bastimentos y vimos huellas de que había pasado por ahí un contingente, nos detuvimos, estuvimos dando vueltas, pero no detectamos nada, solamente vimos que por ahí había pasado alguien, pero personas no vimos. Llegamos, subimos el bastimento, todas las cuestiones, y le informamos a los camaradas que había una comisión, no sabemos de cuánto, que había subido a la montaña. Nos quedamos descansando lo que habíamos bajado y salió Luben con un grupo a explorar la zona y vieron a los que habían subido. Pero con la poca visión de no informar a los que estábamos en el campamento que ellos habían detectado a la comisión que había subido para que estuviéramos alerta nosotros. Porque ellos pensaron, bueno, a lo mejor como una táctica, a lo mejor errada o correcta, no sé. La práctica demostró que era errada, que lo íbamos a agarrar entre dos fuegos. Pero ¿cómo podíamos nosotros si no sabíamos nada que ellos habían detectado a la gente? En ese momento, Mario se les desprende, Mario Petit. Se les desprende porque ellos tenían poca experiencia en la montaña y caminaban muy lento. Mario era un veterano ya. Mario se les desprendió y se fue hacia el campamento. Con la mala suerte de que cuando Mario llega al campamento, ya habían llegado la comisión esa y nos había sorprendido los que estábamos ahí en el campamento. Con Monche, Erasmo, Saúl, subimos a un sitio más elevado para poder combatir a la gente que había llegado al campamento. Pero en ese momento, cuando nosotros estábamos hacia arriba, y empezamos a disparar a la comisión esa que había subido, llegó Mario al campamento y se encontró con entre dos fuegos. Y ahí es donde muere Mario. Mario muere avaliado por la comisión que ya había arribado al campamento.
se da un primer combate, donde los muchachos, como llamamos nosotros a nuestros combatientes, fueron sorprendidos. Y Mario, que era como especie del, era el jefe en concreto del grupo de campesinos, de militantes de la juventud comunista que estaba aquí, y un hombre muy querido aquí en el estado de Yaracuy, muere en ese primer combate defendiendo un campamento. Acuérdate que era el primer combate y Mario pasa a ser, si no el primero, el segundo muerto que tiene la acción revolucionaria que se organiza en el campo. Y su muerte fue el 23 de marzo de 1962. Un grupo de guardias nacionales, acompañados por la DIGEPOL y policías de la región, suben al cerro en hora de la mañana y sorprenden al grupo guerrillero y hacen preso a alguno. No sé quién, pero fue a la comandante de Aroa, denunció que había unas guerrillas ahí arriba, unos guerrilleros. Ahí subió una comisión, que es donde mataron a Mario. Y estaba uno que llamaba el Conejo, se lo hirieron. Se puede decir que la muerte de Mario, aparte de que entristeció a toda la militancia revolucionaria de estos lados del Yaracuy, seguramente también atrasó porque hubo una gran dispersión. Y ahí sucedió que las guerrillas se abrieron todas, una parte. Incluso después a los días bajaron unos guerrilleros aquí en este sitio, se cayeron a plomo, mataron uno ahí también. Aquí en el mismo potrero que mataron uno ahí también, se cayeron a plomo. Incluso ya entraron por aquí, a Dima estaba aquí. Hacia Dima no sé por dónde salió. Ahí fue una total dispersión, tanto una dispersión por parte de nosotros como también una dispersión por parte del enemigo. En ese momento ya había entrado un grueso número de militantes revolucionarios, sobre todo estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, y estaba comandado por, ya tenía su comandante, el frente, pues que era el camarada Lúben Pecó, que fue un hombre que durante todo el desarrollo de la lucha armada aquí en Venezuela demostró una gran experiencia y una gran valentía y una gran capacidad para comandar grupos guerrilleros. Ese fue Lúben, hombre con el cual durante toda su vida, él falleció hace algunos años, nos unió una gran amistad y un gran sentimiento de camaradería. Mucho tiempo después, yo compartí con Lúben Pecó la cárcel en el cuartel San Carlos y logramos incluso hablar y escarbar todo lo que fue esta historia en sí. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo. Que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Este pueblo los vio partir para la lucha, que hará mañana victoria su ejemplo. Ellos son Mario Petit, Amado Petit, Leonel Ernesto Petit, José Agustín Petit, Elisaúl Morales, Monche Álvarez, Edmundo Hernández, Eslaria Vázquez, Dilia Rojas, Lorenzo El Gato Ordóñez. Y todos formaban parte de la familia Petit, sangre de la familia Petit. El único que no era, y era como nuestro hermano, era el Gato Ordóñez. Sin embargo, era más que un hermano. Todos salieron a dar la victoria para una nueva revolución, una nueva vida, para que todos los venezolanas y venezolanos tuviésemos una vida mejor. Soñaron con un sueño libertario, con una lucha que ellos creían tomar el cielo por asalto. Mario fue uno de los jóvenes que
marchó junto con Amadito, pero fue uno de los que cayó bajo las balas del enemigo opresor. En las montañas de Cerro Azul, el 23 de marzo de 1962, a los 24 años de edad, brindó su vida dándole vivas a la revolución. Hoy honramos su ejemplo, hoy toda la familia, amigos, simpatizantes de la familia, personas que fueron sus compañeros de lucha y han sido sus compañeros de lucha, están acompañándonos en esta jornada que se celebra 47 años de haber caído en las montañas de Cerro Azul en el municipio Bolívar del estado Yaracuy. Primer combatiente de la Revolución Campesina Venezolana en el año de 1962 bajo el régimen de Rómulo Betancourt, uno de los regímenes temerarios de este país, de que todo, la mayoría de las personas nunca han conocido esta historia. Pero hoy en día tenemos la libertad de contar, de echar esas historias, porque son las verdaderas historias que se están dando hoy en la trayectoria de 40 años y más, 47 años, porque no había esa libertad de uno salir a rememorar, porque es una rememoración de esos tiempos que estarán en el presente y en el futuro de este país. Esperamos que el presidente Chávez tenga el acuerdo de que estos jóvenes y estos luchadores que eran soñadores, pero que en sí, hoy en día, pueda hacer que estos sueños se realicen y tengan un principio victorioso para las nuevas generaciones. Después de este primer combate que se da el 23 de marzo de 1962, se da otro muy cerca de ahí, del mismo sitio donde Mario muere, en mayo de 1962. Otro combate donde muere Amado Petit, primo de Mario. Y él grita desde... ¡Viva la revolución! Pero duro, para los chorros de sangre del barrio. ¡Viva Cuba! Entonces, ese era un grito de desesperación. Ahí muere él. Entonces yo voy para la quebrada, viene Miguel, que viene pelado donde yo estoy, pero sin camisa, yo lo estoy apuntando. De broma no lo mato también. El Uben, en ese espacio que yo estoy viendo, hablando con Miguel, se nos pierde el Uben, se va para abajo, entonces oigo los tiros es para acá, vienen bajando. Entonces nosotros tenemos un sitio de reunirnos, donde hay comida y eso. Ahí tuvimos otros 4 días, esperando a ver si no. Después, cuando llegamos a una casa, nos dicen que el Uben cayó preso con todos los demás. Y muere el doctor Toribio García, que era de Margarita, en un combate escandalizado con el batallón Piar de Barquisimeto, que ya había tomado la rienda de la lucha antiinsurgente aquí en esta zona del país. Y como producto de ese combate, en un intento de reagrupar la fuerza, muere también fusilado por el ejército, porque ya estaba capturado, el estudiante universitario Osvaldo Orsini, ahí en las estribaciones de Cerro Azul, en un potrero incluso que era de Mario, porque Mario había comprado una tierra muy cercana ahí a Cerro Azul, en las estribaciones de Cerro Azul, la había acondicionado con alguna gente para que eso formara parte del aparato secreto que tiene que tener todo destacamento guerrillero. Acuérdase que ya es una lucha clandestina donde uno debe de preservar a su gente y preservar los distintos mecanismos clandestinos
que se utilizan en esta forma de lucha? Bueno, mire que no fue fácil. Porque la vida de uno allá era comer puro enlatado. El gofio ese, la canaria, que salía mucho en eso. Eso era lo que nos subíamos todos los días. Enlatado y la canaria. Porque uno no hacía hacer muchas fogatas allá para aprender. No, uno no cocinaba ahí. Ahí comieron, como no, a veces se hacían unos bollos, plátano, X cosa, pero no era cada vez. Y la mantención de uno era la canaria. Y no fue una vida fácil. No, bueno, era una vida fácil. Que éramos gente floreciente con ciertas ideas, y ya Mario uno lo veía como un líder, como el que exponía, pues. Entonces fue el Mario revolucionario, el Mario conductor, pues. El Mario conductor. Ese Mario fue el Mario que yo conocí. Que precisamente el hecho de ser conductor de esa cuestión fue que nosotros lo seguimos, pues, ciegamente. Ciegamente. Nucleaba a todos los camaradas, a todos los primos, a todas las cuestiones. Era el alma, era el corazón de esa familia. No tan solo de ahora, de antes era para mí lo mejor, porque nosotros fuimos prácticamente los que inventamos la guerrilla. Mi compadre Mario fue comunista también, ¿sabes? Yo vendía aquí la Tribuna Popular, yo la traía aquí. Y entonces, bueno, es que los adecos siempre han estado, como se dice, gobernando en este país, y uno tenía que buscar la forma de moverse. La única forma de eso. Pero el partido, para mí, el Partido Comunista fue uno de los pilares fundamentales. Mi compadre fue comunista. Con el tiempo esto cayó todo, producto de debilidades que tuvieron algunos compañeros frente al aparato represivo, y nosotros, que ya íbamos creciendo, desarrollándonos dentro de lo que fue ese sentimiento, en primer lugar por la muerte de los compañeros muy cercanos, porque eran familiares nuestros. Para nosotros el hermano mayor es una autoridad después del padre, y la muerte de Mario, aparte que nos afectó, nos motivó mucho a todos nosotros, que éramos unos niños, si se quiere, en jurar no apartarnos jamás de lo que es el camino revolucionario.